Hay otro eje que ha llamado mucho la atención de la crítica en torno del modernismo latinoamericano. Y tiene que ver con lo que se da en llamar en literatura decadentismo y parafilias. Ya en el siglo XIX, ¿sí?, a partir del romanticismo, parece exacerbarse la línea de lo mórbido, de lo siniestro, de lo oscuro y, sobre todo, ciertas filiaciones no precisamente morales, ¿no? Incluso la exacerbación del satanismo o de cultos oscuros, siniestros y demás, ¿no? En Las flores del mal de Baudelaire ya encontramos una letanía a Satanás, letanía que después es retomada por otros artistas del modernismo. Y en el siglo XIX francés, la permanente alusión a parafilias, ¿no?, particularmente en los cuentos de Guy de Maupassant, que son cuentos que generalmente versan sobre excesos zoofílicos, necrofílicos, incestuosos, pedófilos, etc., ¿no? Algo de eso también se ve en Poe y en su vida. De hecho, Poe se casa con su prima, ¿no?, y es una prima que, menor de edad, digamos, entonces es una relación escandalosa para la época, y algo parecido, digamos, intenta emular en su vida el uruguayo Horacio Quiroga, quien también se casa con una mujer menor de edad y vive una historia de amor turbio, ¿no?, como él mismo la va a etiquetar más adelante. Entonces, en el caso del decadentismo y las parafilias, está claro que hay una relación entre este tópico y esa reacción contra la sociedad burguesa que nosotros señalábamos antes, en el sentido de que si la moral burguesa plantea un tipo de sexualidad ordenada, dirigida a la reproducción, basada en la familia, o sea, la pareja heterosexual que se reproduce organizadamente, todas las otras sexualidades posibles son, digamos, descartadas como decadentistas o paranormales o patológicas directamente, ¿no? Entonces, los artistas modernistas intentan hacerse eco de esto y llevan ese tipo de intereses a su propia literatura, ¿no? Entonces, ahí vemos desfilar todo tipo de patologías. Pensemos, por ejemplo, en Dame de Coeur, un cuento del mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, que trata sobre una mujer que se enamora de un ludópata, de un hombre, de un vicioso, ¿no?, apostador compulsivo, que termina arruinándola, estropeándola por completo y acabando con su propia vida. Entonces, ahí ya vemos, digamos, el perfil del personaje patológico que ya había aparecido en el siglo XIX, recordemos El jugador, la famosa novela de Dostoyevsky, o La piel de zapa, la novela de Balzac, ¿no? Algo similar encontramos en los nocturnos del colombiano José Asunción Silva, donde muchos de esos nocturnos giran en torno de relaciones necrofílicas en un caso, ¿no? El segundo nocturno claramente está hablando de una amada ya muerta y el beso en los labios fríos. Todo es descrito, digamos, en términos funerales. Y también las referencias a la propia vida de Silva, quien, como se sabe, estuvo enamorado de su propia hermana, y cuando su hermana muere, pues eso termina disparando la tragedia, el suicidio de Silva y demás, ¿no? Entonces, las referencias a relaciones incestuosas en Silva son varias, ¿no? En el caso del escritor cubano Julián del Casal, quien muere tempranamente, ¿no?, él nace en 1863 y muere en 1893, a los 30 años, y con una muerte realmente insólita, ¿no? Él muere de risa. O sea, él está en una cena, alguien cuenta un chiste y está la risa que le produce, que eso termina, le termina generando un hematoma cerebral y se le termina rompiendo un aneurisma en el cerebro y muere, ¿no? Es insólita la muerte de Julián del Casal. Pero él, antes de morir, había escrito cuentos y relatos que giraban en torno de temas sórdidos, ¿no? Uno de ellos se llama El amante de las torturas. Creo que el título ya lo dice todo. Protagonista que se aplica un silicio directamente en la carne, en la piel, ¿no?, y que goza a partir del sufrimiento, ¿no?, un goce masoquista a todas luces. O, por ejemplo, un cuento que Julián de Casal titula La tristeza del alcohol, donde se empieza a perfilar por primera vez en el modernismo
la obsesión con los paraísos artificiales, ¿no? En este caso particularmente con el alcohol, que fue sin dudas, digamos, uno de los acompañamientos de varios de estos escritores modernistas, sin ir más lejos, de Rubén Darío, que muere precisamente de afecciones vinculadas al alcohol, al igual que su maestro Edgar Allan Poe, ¿no? En quien más notorio se vuelve todo esto, obviamente, es en Horacio Quiroga, ¿no? En Horacio Quiroga tenemos, por un lado, cuentos como El crimen del otro, donde el protagonista es un psicópata que, lector ferviente de Poe, decide emular la estructura del tonel de amontillado y, por lo tanto, matar a su mejor amigo emparedándolo. O en cuentos como Rea Silvia, donde el protagonista es un joven dandy recién llegado de Europa que busca casarse con una chica de una familia acomodada y, cuando es presentado en sociedad, digamos, descubre que no le atrae, digamos, quien debiera atraerle, sino su hermana menor, muy menor. O sea, estamos hablando de una niña de 10 años, ¿no? Entonces, en Rea Silvia se empieza también a perfilar ese tipo de simpatías, como decía, parafílicas, que después Quiroga desarrolla en forma de novela en una de sus tres novelas, que es Historia de un amor turbio, que él publica en 1908. Es una novela muy subida de tono, donde, si bien no llega a concretarse la relación pedofílica entre el protagonista y la muchacha, que para colmo se llama Eglé, que es el nombre que Horacio Quiroga le pone a su hija menor, ¿no? Lo cual es más perturbador todavía. No llega a concretarse la historia, pero queda sugerida, ¿no? En la superficie del texto queda sugerida esa tensión permanente cuando el protagonista, Juan, ¿no?, un nombre afrancesado, está en la misma sala que la joven Eglé, y ella se sienta sobre sus rodillas y se producen toda suerte de tensiones entre el narrador y la muchacha, ¿no? Entonces, es un tema recurrente en Quiroga, y cuando uno va a la vida de Quiroga descubre que también en su vida, evidentemente, era un tema que le llamaba mucho la atención, ¿no? Lo mismo con otro tipo de patologías y obsesiones, como pueden ser las drogas. En el caso de Quiroga, él también había probado distintas drogas, y esa experiencia la traslada a la literatura. Hay un cuento que también se encuentra en El crimen del otro, que se llama El hashish, ¿no?, precisamente. Y otro cuento de 1917 que se llama El infierno artificial, donde Quiroga presenta un personaje que es un morfinómano, que se enamora de otra mujer y juntos se van autodestruyendo en esa pasión que comparten por la morfina. Entonces, en vez de llamar al cuento El paraíso artificial, lo llama El infierno artificial, porque evidentemente los dos personajes terminan totalmente consumidos por ese vicio, ¿no? O sea que todo este tipo de patologías responde a una psicología muy peculiar, como fue la de Quiroga, un hombre que vivió la tragedia de cerca. Él accidentalmente mató a su mejor amigo cuando estaba probando un arma para realizar un duelo. Su madre se suicida, su primera esposa se suicida, y luego Quiroga, en 1938, se suicida a su vez cuando se le descubre que tiene cáncer. La enfermedad está avanzada, Quiroga decide entrar a la farmacia y pedir veneno para ratas, ¿no? Entonces, la vida de Quiroga está asignada por la tragedia. Para colmo, Quiroga decide vivir en el medio de la selva, ¿no?, en la selva misionera, totalmente aislado, y allí lleva, digamos, a su joven esposa, con quien tiene dos hijos, y los cría de una manera sumamente extravagante, por ejemplo, mandando a su hijo de 9 años con una escopeta a cazar solo al medio del bosque, o, por ejemplo, sentando a su hijo al borde de un precipicio para probar el temple, ¿no? O sea, cosas como esas son moneda corriente en la vida de Quiroga, y entonces uno entiende que su literatura no hace más que reflejar todas esas patologías que él cargaba de antes, ¿no? Algo similar encontramos en un escritor también coetáneo de Quiroga, que es el argentino Leopoldo Lugones, con quien Quiroga traba una honda amistad. En el caso de Lugones, él proviene del interior de la Argentina, de Córdoba, y sabemos que él se traslada tempranamente a la ciudad de Buenos Aires, y allí entonces desarrolla su literatura sin abandonar nunca sus orígenes, ¿no? De hecho, el último poemario de Lugones se llama El romancero de Río Seco, que es una especie de homenaje
a sus orígenes y demás. Pero Lugones también vivió una vida tan atormentada como la de Quiroga. En el caso de Lugones, él empieza en un tono muy modernista, escribiendo Los crepúsculos del jardín. Después se dedica a exaltar al gaucho en tres obras, ¿no? La guerra gaucha, El payador distintos cuentos y en odas seculares que él publica en 1910. Y en su libro de cuentos de 1904, Las fuerzas extrañas, él empieza a introducir, ¿no?, esta imagen de decadentismo y parafilia que mencionábamos previamente. Por ejemplo, en La estatua de sal y La lluvia de fuego, que son dos cuentos que nos presentan, por un lado, las dos figuras típicas del modernismo. En La lluvia de fuego, el protagonista es un dandy. Es un hombre que ya ha superado la barrera de los 40 años, está de vuelta de todo, ha vivido sus buenas orgías. Es una especie de bon vivant, un hombre que aprecia los placeres, sabe de vino, sabe de pintura, sabe de música. Es una suerte de diletante, ¿no?, permanente. Y de golpe sobreviene la lluvia de fuego y el protagonista quiere morir en su ley con las botas puestas. Entonces decide encerrarse en su casa, ¿no?, y esperar estoicamente esa lluvia cerrada de azufre que está cayendo del cielo, ¿no? O sea que es un personaje que ni siquiera en el último minuto tiene un segundo de arrepentimiento ni un instinto, digamos, de culpa. Jamás siente culpa ni arrepentimiento por la vida que él ha llevado, sino que defiende, digamos, su propia moral en claro desafío con ese fuego que está cayendo de las alturas, ¿no? Y en La estatua de sal tenemos la figura exactamente contraria. O sea, si de un lado tenemos al dandy, al aristócrata decadente, del otro lado tenemos al monje, ¿no? Y el caso de La estatua de sal, el protagonista es un monje medieval que se llama Sosístrato, que está buscando la pureza de espíritu, vive en la más completa privación, come alpiste, ¿no?, se alimenta de unas pocas semillas de alpiste, y en un determinado momento es visitado en sueños por el mismísimo Lucifer, ¿no?, quien le sugiere la idea de salvar a la mujer de Lot, que ha sido convertida en una estatua de sal. Entonces, cuando el protagonista llega y le quita la sal a la estatua y recobra, ¿no?, recupera hacia la vida a la mujer de Lot, descubre que en realidad él ha caído en la trampa y se ha dejado tentar por el diablo, ¿no? Entonces, en un cuento como en otro, vemos cómo los personajes finalmente ceden ante la tentación y el placer, ¿sí? Y por último, un poema de Lugones, de esos mismos años, que se llama Oda a la desnudez, y que entronca directamente con esto que señalábamos previamente en Julián del Casal, en El amante de las torturas. Oda a la desnudez es un poema que echa mano de cuanta parafilia uno se pueda llegar a imaginar, desde sus primeros versos, ¿no? Qué lindas las mujeres de mis noches, en sus carnes, que el látigo flagela. O sea, es difícil, digamos, que un poema que empieza con esos dos versos no consiga captar inmediatamente la atención del lector, ¿no? Y entonces vemos que la relación amorosa que se plasma en Oda a la desnudez es una relación donde, por un lado, el yo lírico y el tú lírico, o sea, el hombre y la mujer, son caracterizados como aristocráticos, y al provenir de cierta estirpe de sangre azul, se dice en el poema, pues ellos no se dejan regir por la moral burguesa común y corriente. Su sexualidad es mucho más desbocada, es una sexualidad sadomasoquista. De hecho, las metáforas que utiliza Lugones para describir el encuentro amoroso son verdaderamente chocantes, ¿no? Los besos estallan como golpes, por ejemplo, ¿no? O figuras que sin duda remiten a una relación turbulenta, ¿no? Entonces vemos que se repiten, ¿no?, se replican a lo largo de la prosa y la poesía modernista figuras de decadentismo y de parafilia. Obviamente no podemos dejar de mencionar a Delmira Agustini, la poetisa uruguaya, que muere tempranamente a los 27 años, asesinada por su ex marido. O sea, ella se casa, se separa al mes y luego su ex marido la asesina. Y ella llega a escribir, antes de morir, una serie de poemarios cuyos títulos ya de por sí son muy provocadores, ¿no? El Rosario de Eros es uno de ellos, Los cálices vacíos es otro. O sea, en general, los modernistas buscan siempre provocar utilizando palabras típicas de la liturgia cristiana, pero con un sentido profano. O sea, el rosario
de Eros, ¿no? Evidentemente es tomar un elemento sagrado y profanarlo. Lo mismo que el poemario de el argentino, el escritor argentino Evaristo Carriego, cuyo primer poemario se llama Misas herejes, ¿no? Evidentemente ahí está siempre la provocación. En el caso de Delmira Agustini, en el Rosario de Eros y en los Cálices vacíos, vemos por primera vez en las letras latinoamericanas una poesía totalmente subida de tono. Una poesía que directamente describe, en términos descarnados, hipersensoriales, el encuentro amoroso de una mujer y un hombre en un contexto de fervor y de, digamos, completo, lujuria, ¿no? Totalmente desenfrenada. Entonces, las figuras poéticas en Delmira Agustini apuntan todas a generar efectos en el lector que consigan potenciar la sensación sexual amorosa de los protagonistas del poema y a su vez del lector, ¿no? Entonces vemos que en el Rosario de Eros, cuentas de mármol, cuentas de fuego, cuentas de agua, cuentas de humo, los distintos poemas que se van sucediendo apuntan todos a generar una especie como de ritual profano en torno de la relación sexual, ¿no? Esto mismo vemos en Rubén Darío, en un poema que él llama Item Missa Est, las últimas palabras que pronuncia un sacerdote en un ritual cristiano. Id, hemos terminado, ¿no? De ahí la palabra misa. Y así entonces el encuentro amoroso, digamos, se describe en términos litúrgicos, ¿no? Como ya veíamos en Delmira Agustini. Y por último, para concluir esta referencia al decadentismo y las parafilias, uno no puede dejar de mencionar al peruano Abraham Valdelomar, que escribe varios libros, varios cuentos en este sentido, ¿no? Uno de ellos es El Palacio de Hielo, donde dos personajes están viajando en tren, ¿no? Rumbo a París, y mientras uno se aplica una ampolla de morfina, el otro le va contando un cuento, y ese cuento que le cuenta es la historia de una zarina rusa que decide mandar a construir un palacio de hielo en medio de la Siberia para llevar a toda una hueste de soldados y de súbditos, digamos, del zar, para, digamos, culminar allí, digamos, perpetrar la más desmesurada orgía que haya conocido la humanidad, ¿no? Entonces todos se dirigen al Palacio de Hielo y está la orgía y está el desenfreno, es tanto el calor que sale de los cuerpos que finalmente el palacio se derrite y termina matándolos a todos, ¿no? Entonces vemos que en este cuento tenemos todos los componentes decadentistas juntos, ¿no? La adicción a la morfina, la orgía, las relaciones incestuosas y por supuesto la muerte cruenta bajo el hielo, ¿no? Y por último, un cuento de Valdelomar que siempre me ha llamado la atención. Se llama El Caballero Carmelo, que, digamos, más allá del título, el título es engañoso porque El Caballero Carmelo no es ningún caballero, en realidad es un gallo. Es un gallo de pelea, un gallo de riña. O sea, es un animal que remite a tiempos, a otros tiempos, digamos, a otras épocas. Cuando Valdelomar escribe el cuento, esto de poner a pelear gallos ya había caído en desuso por completo. Y este gallo es un gallo viejo, pero es un gallo aristocrático. Es un gallo que tiene honor y quiere morir, digamos, en su ley, después de haber peleado toda su vida. Entonces vemos que hay una especie de proyección en este gallo del ideal aristocrático que los modernistas guardaban de sí mismos, ¿no? José Asunción Silva se pensaba a sí mismo también como un caballero noble, ¿no? Europeo. Y entonces este gallo también tiene esto, ¿no? Intentar salvar una estirpe, un abolengo, frente a la vulgaridad del mundo, ¿no? Es precisamente lo que Rubén Darío subraya en todos los prólogos de sus obras, ¿no? Mantener las jerarquías intelectuales, ¿no? No ceder ante la vulgaridad y el filisteísmo estético del mundo dominante y procurar ir siempre en busca de la belleza, digamos, como ideal estético. Esto es en definitiva lo que traslucen los modernistas en su obra, más allá del cuestionamiento moral que uno pueda llegar a hacer sobre el decadentismo y las parafilias que aparecen allí expuestas, ¿no?